tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you no, no, no. A todos. Bienvenidos a Con Sabor a Cádiz, su programa de cocina. Hoy está con nosotros Pepe Cuadrado, que es el vicepresidente de la Fundación Dora, que viene a explicarnos un poquito en qué consiste esa fundación. Hola, buenas tardes, Pepe. ¿Qué es la Fundación Dora? Pues mire, la Fundación Dora es una fundación, y valga la redundancia, que se creó al fallecer la hermana de mi mujer, Dora, Dora en Reyes. Cádiz. Dora Reyes. Dora Reyes en Cádiz era muy conocida por sus buenas obras sociales que hacía, por la sencillez, la naturalidad con que hacía las cosas y cómo comprometía a la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues ella falleció en un accidente de coches y francamente era una pena a los 50 años irse de esa manera. De esa manera. Pues entonces, haciendo una labor como la que una hacía. Una labor como la que hacía. Entonces, claro, unos amigos íntimos. Amigos íntimos de Dora, el padre José Luis Salido, nos animaron a crear una fundación. Para seguir la misma labor que ella. Seguir la misma labor que ella estaba haciendo, para que no se perdiera esa labor social. Bueno, ¿y cuál es esa labor, Pepe? ¿Qué es lo que hacéis? Pues mira, la labor social que nosotros pretendemos es la búsqueda de trabajo, es como objetivo prioritario. Prioritario, que era realmente lo que hacía Dora. Eso lo hacía ella mucho. Pero claro, mientras no se consigue eso, porque hoy día, no por la crisis, sino siempre. El trabajo es difícil, y para este tipo de personas, y que me perdonen este tipo de personas, el problema que tiene es que no tienen una preparación, una formación profesional. Es la realidad, algo, claro. ¿Comprende? La realidad. Y claro, pues es todavía más difícil la búsqueda de trabajo. Pero bueno, nos ingeniamos de una o de otra forma. La cosa es intentar buscarle buscar trabajo. Y de hecho, bueno, pues desde que comenzamos, yo no sé si irán 400 trabajos buscados. Porque al principio mandamos a Castellón 80 familias. Claro. Pero 80 familias con su trabajo. Fue un boom aquello. Un boom aquello tremendo. Y un peón de algo ya era suficiente. Claro. Un pequeño currículum mandaba yo a una empresa de estas de tiempo, azulejos eso, y ya decía que sí, venga, para acá, para allá, para allá. Se le pagaba su viaje y ya estaba allí. Eso así. Pero después nos dimos mucha cuenta de que había un sector de personas de aquí, de Cádiz, que bueno, que necesitaba los servicios de personas que cuidaran a sus padres. Porque trabaja ella. Y entonces nos dimos cuenta de que el servicio doméstico era fundamental también. Y bueno, pues desde entonces yo no sé la cantidad de personas que llevamos colocadas. Concretamente, el año pasado fueron 62 personas las que colocamos en trabajos de bastante envergadura. Porque internas fueron muchas personas. Muchas. Y la interna, 750-800 euros es lo normal que cobre. Como poco, ¿comprende? Claro. Y eso es un sueldecito, ¿sabes? Eso es un sueldecito. Me comentabas antes que el objetivo primordial es encontrar trabajo, pero que mientras que no se encuentra ese trabajo, hay muchas familias necesitadas y ustedes le ayudáis también de muchas formas, ¿verdad? Mientras no se le consigue trabajo a esa cantidad de gente, porque estamos ayudando en estos momentos, tenemos en nuestros ordenadores 1.419 familias. Familias. Entonces, son muchísimas personas las que podemos ayudar y, de hecho, ayudamos. Entonces, mientras no le podemos conseguir trabajo a esas 1.400 familias, bueno, pues tenemos que ayudar en múltiples facetas, en múltiples cosas.
pagando recibos de luz para evitar cortes. Yo tengo aquí los datos que me has dado tú, sí, y son desde luego impresionantes. Y además tremendo. Habéis pagado el año pasado 340 recibos de luz. 340 por un total recibos de luz. De 19.866,59 euros. Efectivamente. Agua, pues 265. Agua, billetes para transporte de trabajo, alojamiento, alquileres, farmacia, prótesis dentales, en fin, le echáis manos a todo lo que necesiten estas personas que van por allí. Claro. Entonces, mira, otra cosa que la gente considera tercermundista, el reparto de alimentos. De alimentos. Lo consideran tercermundista, pero yo creo que es, entre comillas, porque es un trabajo tremendo, es una dedicación muy grande, es el tener siempre alimentos, sí, para tantas personas, sí, sí, y repartirlos en lotes, es bastante complicado, claro, y es un trabajo muy grande, pero podemos aliviar tremendamente, no, es que a un montón de personas. Será tercermundista, pero es que lo necesitamos. Entonces podemos aliviar a un montón de personas, ¿comprendes? De lo más elemental, de lo más básico, que es los alimentos. ¿Y cómo financiáis ustedes? ¿De dónde sacáis el dinero para todas estas cosas? Pues mira, lo básico, y desde aquí quiero darle las gracias a los 420 socios que tenemos ahora mismo, uh-huh. 420 socios, y con eso podemos contar con 6.000 euros todos los meses. Todos los meses. 6.000 euros todos los meses son 70,000+ al año. Sí. Aparte de eso, tenemos simpatizantes, tenemos amigos. Tengo amigos que nos dan una cantidad importante, de 4,000 y 5,000 euros que nos dan, sí, de donativo. Tenemos también, y bueno, no importa decirlo, el Colegio Médico, que todos los años nos ayuda con 2,000 euros. Sí, ¿no? Toda aportación es importante. La cuenta de la Fundación Dora la tienen en Unicaja, ¿verdad? Sí. Toda aquella persona que quiera aportar algo, aunque sea lo mínimo, porque muchos poquitos hacen un todo. Efectivamente. Entonces, lo mínimo, pues se acercan a Unicaja y preguntan por la cuenta. 10 euros. No es nada para nosotros, si es que estamos por encima, claro, por encima del nivel de estas personas que lo pasan fatal, de que no saben con qué van a empezar el día de mañana, uh-huh, porque no tienen nada en el bolsillo. Me cuentan algunas personas que no llevan a los niños al colegio porque no tienen butano, no tienen el butano para lavarlos por la mañana. Otros me dicen que a lo mejor no pueden llevarlos porque les da pena de que su hijo no lleve un pequeño bocadillo cuando todos los demás lo llevan. Y así como así, es triste, claro, que haya gente, claro, que viva tan tremendamente duro. Claro. Entonces, ya te digo, 10 euros, 15, 20 sí, euros, lo que sea, la mínima, la mínima aportación. Bueno, pues yo le paso un recibo todos los meses y para nosotros es una gran aportación, claro, porque muchos poquitos hacen el granero. El todo, hacen, claro, eso, ¿comprendes? Claro. Entonces, bueno, creo que si alguien quiere tomar notas, yo me la sé de memoria, la cuenta. Bueno, no, yo creo que si se va a Unicaja y se pregunta por la cuenta de la Fundación Dora... A veces es difícil porque como son tantas sucursales las que hay en Unicaja, el llamar a un sitio, llamar a donde está la cuenta, sabérsela de memoria, o la pueden buscar. Pero tú sabes que hoy día va todo el mundo corriendo y es claro, difícil. Claro. Yo le voy a decir, ¿no? Vale, si ¿verdad? Te parece. Muy bien, muy bien. Tú porque dile. Es el 2103 4045 87 003 000 1700. Madre mía, los 20 números. Sí, mírame, sé la de mis hijos. Es que yo he trabajado en Unicaja también, ¿sabes? Ya. 30 y tantos años. Y claro, pues para nosotros es muy fácil acordarnos de las cuentas. Pues nada, Pepe, muchísimas gracias por haber venido, por habernos hablado de la Fundación y de esa labor tan maravillosa que hacéis. Sobre todo constante, sobre todo diaria, lunes, martes y miércoles. Lunes, martes y miércoles estamos desde las 5 hasta las 8, 8 y media, 9. A veces nos hemos ido a las 10 de la noche, uh-huh, de allí, de la Fundación, ¿comprende? Claro, mientras haya gente, el pero trabajo, atendiendo a 30, 35 familias todos los días. O sea, que esa familia tienen que comer todos es los días. Un esfuerzo, ¿comprende? Las familias tienen que comer todos los días. Digo. Eso es lo importante. Pues nada, muchísimas gracias. A ti, María Luisa. Vamos a dar paso a nuestro programa. Hoy hemos escogido para ustedes un programa muy dulce, porque todos van a ser postres. Espero que les guste y que disfruten ustedes mucho con esta receta.
Hasta el próximo día. Bueno, pues el segundo plato que nos va a hacer hoy José Manuel Córdoba es una tarta capuchina. Sí, es una tarta capuchina que además, fíjate, su influencia, puesto que es un bizcocho que no lleva harina, es porque ya sabes que en Jerez siempre se utilizan las claras de huevo y tal, y a veces con las yemas no se sabe qué hacer, de ahí salen los tocinos de cielo, sale la capuchina y otra serie de postres que todavía en esta zona se siguen haciendo mucho y se consumen mucho, ¿no? Que lo que llevan, sobre todo, es yema de huevo. Efectivamente. Aquí le hemos puesto yema de huevo y un huevo entero. Bueno, las cantidades las tenemos que después me imagino que salen en pantalla. Ponemos, sí. Lo importante de la capuchina para mí, este molde le hemos pasado un poquito por mantequilla y un poco de harina. Yo la capuchina la cuezo a baño María. Sí. Aquí la hace, tú me comentabas que la hace muy buena. Sí, yo la hago en al horno. Es muy buena. Pero para mí el punto... Pues, uy, esto se ha caído. Porque no está bien puesto. Efectivamente, esto lo he puesto yo y lo he puesto mal. Ahora yo creo que... Ahora. Sí. Bueno, vamos a empezar a montar la capuchina, que para mí lo importante de la capuchina es el punto de emulsión en el huevo. No puede estar ni muy emulsionado ni poco emulsionado, porque si no después, vamos a un poquito más de fuerza, para mí es lo más importante. Después... Porque la capuchina es un bizcocho que queda esponjoso. Muy esponjoso. No lleva azúcar porque, si quieres, podemos ir haciendo mientras... Mira, hacemos un jarabe, que las cantidades, ya he dicho, que saldrán ahí son 300 de agua, azúcar y canela. Que es lo que va a emborrachar la capuchina. Efectivamente, y un poquito de moscatel, Pedro Jiménez. ¿Que te gusta más el ron? Pues le puedes poner ron. ¿Que te gusta? Sí. ¿Que te gusta más...? ¿Entero? Sí, entero. Esa es la medida que está puesta en receta. Cuando hierva, esté unos 10 minutos, que esté a un punto de hebra flojito, pues ya lo apagamos y que se quede templadito. Y luego la capuchina, cuando se termina de hacer... La emborracharemos y la meteremos en el frío. Y después vamos a montar un poquito de nata y vamos a aprovechar y vamos a poner fruta. Remontaremos cuatro con diferentes frutas, con colorido. Para que quede bonito, como te gustan a ti las cosas. Sí. Es que yo siempre digo que la presentación del plato, la comida en el plato es muy importante, porque es lo primero que te llega a la vista. Otro pilar importante siempre, lo mismo en el Faro que ahora en el Chato, ha sido el personal, la mano de obra, ¿no? Totalmente, mira, yo digo que hay dos activos importantes en mi casa. Uno es el cliente y otro es el personal. Y no me canso de decirlo, yo... Tengo reuniones mensuales con el personal, donde hablamos de todo, sobre todo en esta época son un poquito las cosas un poco complicadas, pues hay que estar muy pendiente. Esto es un barco donde hay marineros, hay de todo. Si cada uno sabe lo que tiene que hacer, por mucho temporal que venga, el barco siempre tira para adelante. En el Faro yo sé que se han convertido en familia, vamos, que los empleados que llevan muchos años... Hay empleados que llevan más años que yo. Sí. O sea, hay empleados que a mí me conocen desde que yo nací. Desde que naciste, claro. Porque además se acaba de jubilar uno, Pepe Quiró, que es el encargado, que empezó a trabajar en el Faro cuando se abrió, y hace 44 años, claro. Que es la edad que yo tengo. Claro. O sea que... Una de las cosas, yo siempre lo cuento, que a mí me admiraba mucho de tu padre, es eso, cuando se abrió la escuela de hostelería de aquí de Cádiz, él tenía ya un negocio montado y con un personal bueno, pero él los mandó a todos a reciclarse para sí. O sea, bueno, que... cuando se hacían los antiguos cursos del PPO, fíjate. Profesional, ¿no? Y él los mandaba a que... Pero yo además creo que ya no solamente en este trabajo, en cualquier otro trabajo, tal como hoy en día avanzan tan rápido las técnicas, ¿no? Hay que estar continuamente reciclándote, ¿no? Y yo creo que es fundamental. Yo creo que una persona, mientras que tenga aspiraciones, está viva, o por lo menos está más viva. Sí, pero que un negocio que además funcionaba perfectamente, estupendamente, y tenía un personal estupendo, que se desprenda de sus camareros para mandarlos a reciclar, oye... Sí, iban turnándose, pero... Pero hay que reciclarse siempre, o sea, muchas veces uno cree que ya lo sabe todo y es mentira. Y en cocina, pues ya que te voy a contar muchísimo menos. Están avanzando mucho las técnicas, ¿verdad, José Manuel? Mucho, 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 mucho. Y sobre todo, ahora mismo hoy, estábamos mira, hablando porque lo traías todo al vacío. Todo al vacío. Todos los ingredientes. Pero te digo una cosa, el vacío no solamente como conservación, sino el vacío como técnica para cocinar. Yo, por ejemplo, hago un bacalao
al vacío, porque le ponemos un poco de aceite perfumado, no hacemos un vacío completo, un vacuum de 650, sino de 550, entonces lo metemos al vacío y lo, fíjate, lo hacemos en un minuto y medio. Un minuto y medio. Es un plato que yo normalmente en verano siempre lo tengo, ¿por qué? Porque tengo mucha demanda de público, claro, y entonces y sale es un plato muy rápido, muy rápido. Bueno, te das cuenta, mira, cómo la yema de huevo se va quedando marcada con las varillas, pues yo... Este es el punto, ¿eh? Entonces ahora lo que hacemos es directamente que lo volcamos. En el molde, ¿no? Esto sale, esto anda solo. Entonces, ahora lo que hacemos es que lo volcamos en el molde. Si me, ¿quieres una lengua? Sí, por favor. Y a cocer al baño María. Lo importante de la capuchina, el huevo, es el montaje, cómo emulsionan los huevos, ¿eh? La yema de huevo y el huevo entero que hemos puesto para esta receta, esta cantidad. Vamos a aprovecharlo bien. Aquí no hay que tirar nada. Muy bien. Eso es y además las cantidades, las cantidades que te doy en recetas son las exactas. Bueno, ahora con mucho cuidado. Me parece a mí que tiene demasiada agua, ¿no, José Manuel? No, yo creo que, a ver, ¿no? Yo creo que tiene que flotar. ¿Sí? Sí. Ah, pues sí, mira. Flota. Uy, qué práctica tiene. Entonces, vamos a subirlo, estamos en el 2 al 3. Nunca puede hervir, la capuchina nunca puede hervir. Tiene que cocinarse con el vapor. Le hemos puesto a la tapadera un paño. Un paño. Para que el vapor que se quede aquí no caiga en gota, en forma de gotas de agua al bizcocho. Bueno, pues lo tapamos. Pues esto lo tapamos. Y, ahí está. Y mientras, ¿y esto, fíjate. ¿Y esto cuánto tiempo hay que tener? Bueno, esto normalmente unos 25 minutos y tal. Lo vamos a ver porque si quieres, cuestión de ir levantando y ver, tocando y lo vemos. Y el jarabe, pues le queda un pelín más. Vamos a montar la nata. Vamos a montar la nata, lo que vamos a hacer. Que vamos a limpiar esto y después la fruta que la vamos a cortar, ¿eh? La nata, mira, tenemos aquí la cantidad de nata, le vamos a poner el azúcar y esto en verdad es rápido. La nata empiezas a montarla directamente con el azúcar, ¿no? Sí, no sí, se la echas tú después. No, directamente puedo montarla. Lo único que al principio un poquito de precaución de poner la al mínimo y después ponerla más rápida, ¿sabes? Porque si no, como decía los otros días, ¿no? Te salpica y te pone perdido, ¿no? Entonces, vamos a montar también, rápidamente. Entonces esto también es un postre muy sencillo. Es muy sencillo, lo único un poquito más delicado es el tema de la capuchina, pero es un postre que además lo podemos tener montado de antes, un postre muy fresco. Apetitoso. A mí aparte es que el bizcocho, la capuchina, como bizcocho y tal, me gusta mucho, además también tiene muchísimas aplicaciones. Bueno, pues entonces esperamos que montes la nata y que se termine de hacer la capuchina. La capuchina tiene que hacer y esto, prácticamente el jarabe ya al mínimo, casi mínimo, que está un minuto más y ya está. Y ya está. De acuerdo. Bueno, pues esta es nuestra capuchina. Sí, porque una vez que ha cocido al baño María, la hemos metido el molde como media hora en el frigorífico. Le hemos echado la... Sí, le hemos metido el jarabe. Que lo tenemos aquí, que esa cama de ahí arriba poquito, tan magnífica lo coge. Que nos ha quedado. Un poco, que si después lo queremos poner un poquito más, por ejemplo, queremos una vez que el frío, le queremos poner un poquito más por aquí arriba. El resto se lo hemos echado. Se lo podemos echar. Pero vamos, con lo que el bizcocho de capuchina absorbe de jarabe es más que suficiente. Y lo hemos metido en la nevera para que se coja. Entonces, con un vaso. Un cortapasta, en fin, lo que tengamos. Yo en esta ecuación, como no teníamos cortapasta, lo hemos hecho con un vaso y hemos puesto cuatro rondeles de lo que es el bizcocho de capuchina. Y ahora tengo la nata montada, la he montado con el azúcar. Fíjate la textura, mira. Súper suave. Súper suave. Como un bizcochito. Como una esponjita. Una esponjita. Y bueno, la nata que la tenemos. Te decía, yo siempre pongo una pincita para que cuando vayas rellenando no empiece a salir nata por todos lados cuando la metamos en la nevera. Arrega. Y ahora lo único que hacemos es poniendo un poquito de nata en cada una. ¡Qué bueno! Y ahora, pues mira, fruta. Y ahora ya la decoración que... Sí, como cada uno quiera, ¿sabes? Estamos poniendo fruta, poco variada, un poco de melocotón, de fresa, de uva... Unas grosellas que las vamos desgranando con mucho cuidado. Qué bonito. A ver, un poquito de kiwi. Qué bonito. Lo cortamos así en trocitos pequeñitos.
Eso ya es a gusto, sí, a gusto del consumidor, a gusto de cada uno. Mira, cada unos uno, arándanos, por cada ejemplo. Cada uno le ponga lo que más le guste. También, por aquí. Yo la capuchina que hago, lo que hago es que la cubro de azúcar, sí, y la quemo con unas varillas. También es estupendo. Hay quien le pone crema pastelera, también, por ejemplo, está muy rica. También. ¿Eh? A mí me gusta esto mucho porque, no sé, queda como un postre muy divertido, muy, muy mucho color. Sí, y como para verlo muy fresco. Muy bueno, porque como bizcocho buenísimo. Es buenísimo. Yo además este bizcocho te he dicho antes que fuera de cámara es que su aplicación mil es la que quiera. ¿Eh? La fruta esta, pero bueno, porque yo he cogido esta hoy del restaurante para venir el programa, pero que bueno, le puedes meter melón, la que le puedes quiera. la que tú quieras, ¿eh? La cosa es que quede así vistoso, sí, y con colorido y hierbabuena no hemos traído. No. Hierbabuena no tengo, tengo perejil, pero hierbabuena hoy no tengo. Bueno, pues si quieres después para terminar de decorar una hojita de hierbabuena, va magnífica. Ya, ¿eh? el remate. Bien, terminamos así con esta frutita por aquí. ¿La cámara la está cogiendo desde arriba? Sí. Y es que lo que yo he dicho, aquí hay de todo, una instalación es magnífica. Unos profesionales magníficos. Tenemos nada que envidiar, o sea, nada, en absoluto. Menos en el programa. Oye, tú has sacado otro libro, ¿no? Me has dicho, ¿no? Sí. Con todo el tema de recetas. Sí, de... sí, yo quiero sacar un libro de Onda Cádiz, vamos, con las recetas que han venido de Onda Cádiz. Estupendo. Tú ten en cuenta que han venido... ¿Cuántas personas han pasado ya por el programa? No sé, tenemos 58 programas, vamos por el 60. Pero han venido... O sea, que tú tienes poder de convocatoria. Todos los profesionales de Cádiz a hacer sus mejores platos. Oye, es que es... lo mejor de Cádiz. Sí, además es curioso, ¿verdad? Es que ahora hay una afición a la cocina, ¿eh? Yo siempre recomiendo que haya afición a la cocina, no abrir restaurantes, porque ya eso es mucho más complicado. Ya eso es mucho más complicado, ¿eh? No, pero la cocina es verdad. Además, ahora todas las televisiones tienen programa de cocina. Sí, eso sí, también sí. Es verdad, vamos. Mira, ¿sabes qué le digo yo siempre a los cocineros? Primero, probarlo todo. Segundo, de verdad que ten, bueno, por supuesto que te guste la cocina, que tengamos por esta profesión, porque sin esto. Y después él tiene que probar todo. Mira, ya está. Precioso. Lo ponemos ahí, ¿no? Sí, a la foto, ¿no? Está precioso. Está diciendo, cómeme. Esta gente no desayuna ahí tampoco. No. Esto va a durar poco. Te están esperando. José Manuel, muchísimas gracias por haber venido. Te esperamos otro día. Claro. ¿Vale? Que nos enseñes estas recetas tuyas. Y además otro día voy a traer al primer jefe de cocina y al segundo también que te hagan cosas. Sí. Porque, bueno, aunque dicen que no, porque se van a poner muy nerviosos, pero que va. No, pero estamos aquí como en casa, vamos. No hay ningún problema. Estamos aquí como en casa. Bueno, muchísimas gracias, hijo. Propuesta que nos trae hoy Antonio Martín es una bomba de helada. Una bomba helada con un sorbete de limón. Con sorbete de limón. Para terminar ya. Para terminar un digestivo. Es muy importante, ¿verdad? Terminar con un poquito dulce. Sí, y más si es un digestivo, suele ser con cítrico. Uh-huh. Siempre nos ayudará a hacer un poquito más la digestión, claro. Y un buen postre, pues siempre quien nos lo agradece, ¿no? Claro. La verdad es que un buen postre casero y un postre... ¿Todos los postres que tenéis en el restaurante son caseros, Antonio? Sí, los hacemos nosotros. ¿Los hacéis vosotros? Todo. Nosotros tenemos 5 o 6 postres. Sí. Puede ser el sorbete, la bomba helada. La bomba helada. Tenemos el bizcocho bombón con helado de vainilla y chocolate caliente. Uh-huh. También tenemos el arroz con leche con melocotón, con un fondo de culis de naranja. Uh-huh. Está muy rico también. Bueno, pues venga, vamos a empezar con este, ¿no? Y la verdad es que un buen postre, pues... ¿A quién no le gusta un buen postre? Otro postre que habéis tenido cuando la ruta del tapeo era una milhoja de dulce de leche. Una milhoja con dulce de leche y una crema americana. Que esa doy fe de que estaba buenísima. No se daba a comer, ¿verdad? Se daba esa doy fe. Bueno, está sacando la... Estamos quitando... Separando la yema de las claras, La yema de las claras, que cada día me cuesta más trabajo. No sé por qué.
Y lo importante es, para hacer una clara, es no... Que no caiga nada amarillo. Nada de yema. Nada de yema. Porque como caiga algo de yema, cuesta muchísimo trabajo montarla. No, es que no la monta. No la monta. Te puede llevar 6 veranos ahí, dándole con la máquina, y si es amarilla, pues te parte el brazo y no la monta. Y no termina de montarla nunca. No. Estas yemas pueden servir para otra preparación, ¿no? Para echársela a un caldo. Un caldito, para hacer una tortilla incluso. Y aprovechamos, cogemos un huevo y echamos otras yemas. Y nos comemos una tortilla buenísima. Bueno, entonces esto ahora lo tienes que montar, ¿no? Eso hay que montarlo. Así que cogeremos... ¿Con azúcar o el azúcar se la echa después? Nosotros solemos montarlo con un poquito de limón. Ah, con un poquito de limón. Para que darle aderezo. Sí. Una pizca de sal, María Luisa. Sí. Eso es para que monte más. Sí. Echamos una pizquita de sal y a varilla a montarla. Pues nada, ahora nos callamos porque esto tarda un montón. Un poquito. Bueno, ya tenemos el merengue montado, que le hemos echado, una vez que está montado, le hemos echado 3 cucharadas de azúcar, una por cada clara. Y hemos terminado de batirlo bien y lo tenemos a punto de nieve fuerte. Ahí está. ¿Y ahora qué más hacemos? Pues ahora montarlo simplemente. ¿Ya? ¿Directamente? Hacemos, o bien con un bolero si lo tenemos en casa, de esto de hacer... Sí, una bolita, una sacabola de eso. Pondremos una plancha de bizcocho. Una plancha de bizcocho. Que puede ser esto, o puede ser bizcocho de soletilla. Puede ser así. Bizcocho de soletilla, puede ser incluso un bizcochito que tengamos en casa. Exacto. O de esto de sobaito, de cualquier cosa de esa, también nos vale. También puede ser. Porque es para poner una base. Sí. Entonces cogeremos sorbete de limón. Eso es sorbete de limón, también comprado así. Comprado tal cual. Como sorbete de limón, vamos. Sí. Solo comprado en si cualquier... No, hacemos con el helado de limón. Ahí está. Lo mezclamos con nata. Lo mezclamos con nata y trituramos bien. Lo batimos un poquito y ya, ya con eso hacemos el sorbete de limón. Ahí está. Pondremos una base. Muy bien. Solemos hacerlo con una manga pastelera, con una boquilla, para darle un poco de relieve al merengue. Sí. Pero vamos a intentarlo hacerlo así, a ver qué tal nos sale. Tratamos de montar así. Merengue bueno, ¿eh? Sí, sí. Merengue se ha quedado. El merengue es una cosa... ¿De dónde sacas tú el diseño de los platos? ¿Cómo te reciclas? ¿Cómo aprendes? No, yo, la verdad, con un poco de imaginación. Yo tengo mucha imaginación a la hora de elaborar un plato, a la hora de me gusta. Sí. Como me gusta, pues... ¿Y qué haces? ¿Te pones un día y dices, hoy voy a inventar un plato? Sobre todo los días que me agobio. Los días que estoy preocupado, los días que tengo algún así de agobio... Te quita... El estrés mío me lo quito... Todas las preocupaciones te quita. Me lo quito con un poquito de... Me meto en la cocina, que no me hable nadie, yo solo, los demás que hagan lo que tengan que hacer, a mí dejarme preparar, y me pongo allá y... Echamos un poquito de... Esto lo podemos hacer dos maneras, o así, con un soplete que tenemos aquí, que lo usamos en hostelería, usamos. Son más rápidos, o bien en el horno. En el horno bien fuerte... Gratinando, ¿no? Y lo dejamos... Con el gratinador encendido. Ahí está. Se mete, nada, un minuto. No tarda. Ni eso. Y cuidadito que el plato eso, quema. Hay que estar además vigilando. Ahí, porque si no se achicharra el merengue, vamos. Esto se nos... Podemos darle imaginación, podemos darle pico. Sí. Y ahora veremos por qué. Podemos hacerle así. Nosotros solemos montar con mangas pasteleras. Con una manga pastelera y queda ahí. Así por igual, ¿no? Queda más así. Digamos más... Era como tú dices, como una bomba. Ahí está. Entonces esto... Y el sopletito este también El soplete este es de lujo. Vamos. Pues esto es una... Que lo inventó, le doy las gracias desde aquí. Pues nos quita tiempo, nos ahorra tiempo. Y queda muy vistoso. Y la verdad que queda bastante vistoso. Claro que sí. Miren ustedes, no me diga que no está esto bonito. Después, en un momento. Le podemos añadir... Una decoración. Eso es naranja confitada, ¿no? Nosotros lo decoramos con naranja confitada, por aquello de que tiene ahí un poquito de limón. Sí. Pues le damos un toquecito. Un poquito de cítrico. De cítrico también. ¿Y poco más? Pues precioso y buenísimo. Eso ahora va a tener un éxito que no vea. Espera, te pongo yo el mantelito para que eso quede bien bonito. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. Gracias y enseñarnos las recetas
tan buenas y tan, tan sencillas, que eso lo agradecemos mucho, que sean recetas sencillitas. Es de lo que se trata. Gracias por haber venido con nosotros. Gracias por haber contado con nosotros. ¿Dónde? Y venir a vuestra casa. Por supuesto. Para mí ha sido un placer, María Luisa. Tú sabes, la tuya también. Gracias. Señores, nos vamos unos momentos a publicidad y volvemos enseguida. No se vayan.